¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y para esta ocasión toca hablar de los coleccionables con una muy linda estatua del Batman que ríe, las series con un primer avance y detalles de Pennyworth en su segunda temporada, y muchísimas imágenes y videos e información para la nueva película de Batman. ¡Comenzamos! Arrancamos con una nueva figura estatua que se ha dado a conocer en las últimas horas, perteneciente a uno de los personajes más nuevos en el último tiempo en el universo de DC Comics, el cual es el Batman que ríe, Batman Who Laughs. La gente de Sideshow Collectibles ha presentado una nueva estatua que se ve hermosa durante la Comic Con de Nueva York, que se está llevando a cabo de manera virtual junto a otras figuras de la misma compañía. De momento no se ha dicho nada más al respecto, más que en un futuro cercano respecto a su fecha de salida. Y obviamente tampoco hay un precio, pero ya sabemos cómo va la cosa. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Vas a ahorrar para esta figura? ¿Ya has comprado otras de Sideshow? Déjame tu comentario para saberlo. Pasemos a la serie Pennyworth, la cual el otro día les comentaba sobre que tendremos su segunda temporada el próximo 2 de diciembre. Por la pantalla de Epix. Y ahora hay mucha más información al respecto del show que paso a comentarles. En primer lugar, se ha dado a conocer un primer tráiler de este segundo año de la serie, donde vemos toda la temática de guerra civil en el Reino Unido que vamos a tener, mientras Thomas Wayne ya plantea su regreso allí después del final de la temporada 1, además de que tendrá que resistirse ante las tentaciones. Alfred, por su parte, estará en una encrucijada donde por un lado quiere marcharse de allí y rehacer su vida de cero en los Estados Unidos, pero deberá mantener la promesa que hizo, así que se quedará para luchar mientras todo el lugar es un caos total. Ese es un verdadero hombre. Asimismo, se dieron a conocer dos nuevas incorporaciones al elenco. Por un lado, la actriz Jessica DeGau, quien la recordarán por ser Huntress en el inicio de la serie Arrow, y que aquí será Melanie Troy, un personaje creado para la ocasión, la cual será una mujer militar huérfana que rápidamente tendrá una conexión con Alfred. Y por otro lado, también se suma el actor Simon Manyonda como Lucius Fox. El personaje se lo puede ver en el tráiler y será presentado en forma rara, según comenta el showrunner de la serie Danny Cannon, comentando que empezará trabajando del lado de los malos. La serie, recordemos, está completamente grabada en su segunda temporada, ya que lo hicieron a inicios del año, por ello al momento de la cuarentena ya estaba todo terminado. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo, porque con ello me estarías dando una gran mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ahora sí, ya vamos con el final. Gracias. Y para cerrar, el gran tema de las últimas horas, donde a cada rato salen cosas nuevas. El rodaje de The Batman continúa prolíferamente y se han filtrado cientos de imágenes y videos desde los sets de grabaciones. ¡Sí! ¡Sí! Las imágenes transcurren en Liverpool, el lugar que les comenté en el video pasado, y que a pesar de lo que decían los rumores con solamente Colin Farrell presente, aquí pudimos ver a todo el elenco principal con Robert Pattinson como Bruce Wayne, Zoe Kravitz como Selina Kyle, John Turturro como Carmine Falcone, el mencionado Farrell como Oswald Cobblepot y Paul Dano como Edward Nygma el Acertijo. Las imágenes transcurren en St. George Hall, en lo que parece ser un funeral donde las máximas figuras de Gotham City dicen presente, quizás sea del alcalde de la ciudad y tal vez sea una continuación de lo visto en el tráiler de la DC Fandome, donde justamente se produce una especie de funeral. Asimismo, también se pudo ver en las calles de la ciudad un doble de riesgo en el traje de Batman haciendo algunas escenas en la motocicleta, y también a una doble de riesgo de Catwoman, como así también varias personas que serían secuaces del Acertijo y algunos carteles que tocan los temas de la mentira y del día del juicio. Entre las diversas cosas podemos apreciar nuevamente el trabajo de maquillaje que hay hacia Farrell como el pingüino, el primer vistazo a Turturro como Falcón, tomando una apariencia muy de los cómics, y quien al mismo tiempo parece estar muy relacionado con Selina Kyle, ya que se los ve muy juntos. Mientras que a Paul Dano se lo ve en otro lugar fumando y leyendo una revista, aunque no sabemos si está en modo personaje o si es algo mientras está descansando. Asimismo, también está presente el actor Barry Keoghan, quien será Stanley Merkel, aunque surgió cierto rumor de que el actor podría darle vida al sombrerero loco, pero aquí lo vemos como dice su personaje siendo un policía. También dijo presente Matt Reeves, totalmente tapado, luciendo como el acertijo en el tráiler de la DC Fandome, dándole las órdenes al elenco que llevaban auriculares para seguir con las escenas. Veremos cuánto más continúan estas grabaciones a cielo abierto y qué más podemos rescatar de allí. Por último, unos mejores vistazos al traje de Batman, bien de cerca pudiéndose notar como unas costuras en su capucha y desde un costado todo como fue realizado en un estilo muy militar. ¿Gusta o todavía no convence?